Este Rugero Suárez, que tuvo la piquería de muchos años, Enrique Díaz, Rugero Suárez, Daniel Celeón, de quien nos referíamos ahorita, Claro, cantante. Chema Martínez, hermano de Luis Enrique. Acá con otros, Alvarito, Juan María Las Priella, Cocha. Ah, Jorge María Las Está Priellas, listo Ochoa Islander, estoy yo en la mitad. Esta es una presentación en el Festival de Nopsa. Aquí otra cantidad de fotos. Esto en Villanueva con Poncho Cotes. Ah, este es acordeonero, amigo mío, Este es Lenín Alfonso Bueno Suárez, doctor de drama provincial, en fin. Sí, este es Henry Ortiz, el Sí, mejor Henry, intérprete del acordeón y acordeón tecla de, así bien. es, sí, Henry. Una parranda ya en el Templo del Vallenato, entonces en Boyacá, unos periodistas y Navín López, aquí con Beto Mamaica y otro miembro de la Fundación, Alvarito Gaviria, otros amigos, periodista, locutor, cantante, acordeonero. Acá le estoy tocando la guacharaca al también recientemente Sí, fallecido sí, sí. Rafael Ricardo. Rafael Ricardo y Y Adolfo Adolfo Pacheco. Pacheco, sí. Acá un homenaje que le hice a Freddy Sierra. Otro homenaje que le hicimos a Beto Jamaica, que le estoy entregando la placa a Freddy Sierra y aquí la placa a Beto Jamaica. La última parranda con Mario Zuleta, mira, está sentado en mis piernas. Mario Zuleta. Que la amistad que yo tuve con Ahí lo ellos fue una mataron cosa acá muy montado, ¿verdad? especial. No, él hay una Bueno, una historia historia muy larga, muy sí. triste. Lo encontraron muerto en el Cabo de la Vela y Ah, la Guajira. enterraron, después tuvieron que exhumarlo. Ah, qué Es una cosa, historia muy sí. triste. Entonces, estas son parrandas, por ejemplo, aquí Ciro Quirós. Oh, el abogado, sí. Vive todavía aquí en Bogotá. Sí, él vive acá en Bogotá, es Sí, sí, vecino sí, mío. sí. Otra foto acá con Pedro García, Enrique Pertús, Álvaro González Pimienta, Sí. Esteban Salas, ¿cómo se llama? El que fue rector de la Libre, Daza, Emilio Daza, ¿no? Evelio Ah, sí. Daza, Ah, abogado. otros compañeros, José Mindiola. Igual acá, cantidad de músicos reconocidos. Esto es parrandas. Esto es una foto de una parranda en Valledupar. Acá está Chema Ramos y su conjunto y otros amigos. Bueno, sí, no hay mucho. Estamos resumiendo. Ah, este es el compositor. Oh, por aquí más. Uy, carajos. Entonces, pasamos aquí a la Sí, discografía. correcto. Bueno, maestro, cuéntenos un poco Entonces, pues acá tengo buena parte de la colección de discos. Tengo discos de 33, 78 y 45 Revoluciones, revoluciones, un fonógrafo. sí. Ya hay otros formatos acá a este lado. Sí, estos que son DVDs también, me imagino. CDs. DVDs, Usted también colecciona material audiovisual y sonoro. claro, Y todo de vallenato, ¿no? todo de vallenato, ni yo mismo cuánto tengo, porque imagínense una Sí, así memoria, es. cuánto Uf. le cabe. Mira estas joyas. ¿Quiénes son acá? Uf. Sí, ahí son fotos mías. ¿Sí? Mira la foto que le comentaba con Fello Gama, que sí se ve ¿Dónde bien. está Fello? Acá está tocándome ese cerro, Ese es un programa primo de mío. televisión. Se vive en San Juan del Cesar. Vamos a mandársela a Fello. Hermano de Patico Gámez. Claro. Bueno, ellos son hijos de mi tía Felicia Fuentes. Los Hermana de de mi papá. la flotica, como le llaman allá en San Sí, Juan. San Juan, sí. Ajá, Luis Enrique. Vea pues, fotos, joyas, ¿no? Sí, arriba, por ejemplo, Sí. son grabaciones de No. gente que
hizo gestión, promoción y labor en Bogotá. Sí, 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 sí. Increíble, maestro. Usted ha coleccionado todo esto. Y curiosidades como esta pared, donde está interpretando música vallenata Daniel Santos. Daniel Santos. Okay. Alfredo Rolando Ortiz. Sí. Leo Dan. Nuestro campeón mundial. El Happy Lord. Sí. Sabanero. Jimmy Salcedo. Uh-huh. Alci Acosta. Sí. Alfredito de la Fe. Sí. Ronald Ayazo. Uh-huh. Torsi. Roberto Torres. Julio Zuluaga, sí. Osvaldo Ayala, Julián Romero también, David Sánchez Juliao, Al Flecha. Esto ya es de la Filarmónica. Sí. Este es el. Este es el vallenato, ese es viejo de los 70. Sí, claro. Pero era 73, 70. Ajá, son bueno, curiosidades. Acá, por ejemplo, en esa pared, sí. Allí, a excepción de la última fila, donde hablo yo sobre la llegada del vallenato. Buitrago fue el de los primeros, el precursor. Claro, sí. Esto, Julio Torres, Julio Torres Mayorga. Y los Alegres Vallenatos. Fueron de aquí del barrio este, por aquí que queda en el Galán, ese por ahí. Correcto. Los Camarones, el último que murió fue, que lo iba a entrevistar, el maestro Mejía, bueno, uh-huh. Bovea, ahí está Alberto Fernández, mírenlo aquí, sí. Todavía está vivo, ya tiene 97, sí. Vive aquí en Bogotá, sí. Bovea, ya murieron todos, sí, ellos. Los otros ya murieron, entonces, excepción de esta, de esta última fila. Pedro García, Vendaval sería esto, sí. Eso fue una novela también, una, sí, telenovela. Bueno, para mí, debería estar este señor en la galería porque ese fue el primer cantante que yo vi así en vivo, año 83 en el Consejo, claro, de Bogotá con un, claro, concejal, yo creo que ya murió, este Carlos Romero, que era samario. Él murió. Ya murió. Entonces él nos invitó a nosotros una parranda. Federico, su hijo, es un buen acordeonero. Y ahí cuando yo lo vi cantando, yo dije, no, qué vozarrón ese señor. Del resto, sí. Muestro cómo el acordeonero fue perdiendo protagonismo, sí, en el conjunto, sí, como comentaba atrás, uf, para que ahora el cantante sea quien más dirija y haga todo. Así anteriormente es. Lo Long Play decía Pacho Rey y su conjunto, pero Antonio y su conjunto, Luis Enrique y su conjunto, así es. Alejo y su conjunto, sí, todos, sí, y su conjunto. Sí. Pero se impuso cuando, desde cuando, sí, Jorge Oñate fue el que rompió ese paradigma. Sí, en el 72. El, sí, que figura protagonizando el cantante. El cantante. Y el acordeonero. Pero más el cantante que el acordeonero. El acordeonero ahorita. Bueno, porque lleva la melodía tal vez, ¿no? Ahorita casi que está a la par del Cajero y Guacharaquero. Sí, muy lamentable. Sí, así es.